Izquierda Unida da por roto el acuerdo de investidura firmado con el PSOE al comienzo de esta etapa corporativa. En palabras de la portavoz de esta formación, Ana Rodríguez, el pacto de gobierno es una gran estafa y un tremendo engaño para nuestra ciudad, tanto en las formas como en el contenido. Ni que decir tiene, y con esto concluyo, que con este tipo de actuaciones el Partido Socialista ha dado por roto y dilapidado el acuerdo de investidura al que llegó con Izquierda Unida, cosa que lamentamos no por este grupo municipal que va a seguir en su labor constante durante los próximos años de periodo corporativo. Rodríguez ha criticado el oscurantismo con el que se ha actuado en la firma de este pacto y que se haya tratado de tapar con la excusa de que es un acuerdo que da estabilidad al gobierno local, negándolo seguidamente porque el Partido Socialista sigue estando en minoría al sumar solo un concejal a su equipo. Por otra parte, en cuanto al contenido del documento firmado por ambas formaciones, la concejala de Izquierda Unida ha afirmado que recoge una serie de puntos que no dicen ni concretan nada. Pero hay un par de puntos que a nosotros nos llama mucho la atención. El primero, y es el que me parece casi más alarmante, es que se hable de que va a existir una subida de impuestos que va a ser menor que la que se tendría que llevar a cabo si fuese el Estado el que nos lo impusiera. Si se habla de esto, es porque ya se sabe qué subida va a haber. Y hay otra parte que nos parece que es ofensiva porque llega un momento que toman por tonto a este grupo municipal y toman por tonto a la ciudad de Chiclana. ¿Cómo se puede hablar de las oportunidades de desarrollar un plan general, de las oportunidades que el plan general le va a dar a Chiclana en un pacto que se firma con el único concejal que votó en contra del plan general? No obstante, Rodríguez ha afirmado que el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a continuar en su labor constante en la oposición durante el resto del periodo corporativo, siguiendo en la misma línea de presentar propuestas en positivo y de la coherencia por el bien general de la ciudad.